Parece que me perseguía como la imagen de la muerte, pero yo no entendía lo que significaba el luto, ni qué significaba en ningún momento cuando alguien moría. Recuerdo cuando el abuelito murió y de él tengo los mejores recuerdos, e igualmente de sus hijas, o sea, de las tías, porque yo viví con ellas. Yo me acuerdo que no tenía para que me comprara ropa, para que me comprara zapatos. Y así fui creciendo, así fui creciendo. Nos quemaban la casa, rompían todo. Bueno, eso no nos quemaron, pero sí nos rompieron mucho. Nos dejaron muy poquito. Cuando de pronto dijeron que mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Hacía pensar que eran, era como en las películas, que eran camiones de guerra. Yo ya tenía miedo. Alguien dijo, traen a soldados del campo de guerra para liberar a su familia porque hay una ley para los exsoldados. Mi papá no estaba.